santo, 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 y no cesa de decir el santo. Por eso su palabra dice que él anda en busca de adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gloria al Señor. ¿Y por qué? Porque a Jesucristo le gusta que lo adore, que lo alabe. Y sabe una cosa, él está por allí paseándose y mirando y está diciendo, bueno, ahí está Juanito, me está adorando. Luis me está glorificando. María me está alabando. Evelio está pensando en el carro nuevo. Juanita está pensando en el novio. Carlos está pensando en los negocios de ayer. Pero mire que ayer no está, que está glorificándome. Y es que, oiga, aquí está siendo bendecido hoy con el Señor. Si usted quiere que Jesucristo lo bendiga, también bendígalo a él. Cuando yo tenía 6 añitos, en aquel entonces que el marido Vivian tenía apenas 1 añito, y en la casa éramos poquiticos, fuimos 18. Murieron 3 chiquiticos, pero nos criamos 15. 10 hombres y 5 mujeres, una familia muy acomodada, gloria al Señor. Mamá nos acomodaba, entonces en la cama, gloria al Señor. Pero ¿sabe una cosa? No éramos felices. Porque en aquel entonces, cuando corría el año 1969, nuestro padre, un hombre de 6 pies de estatura, un hombre bien grandote, no entiendo por qué Wilma salió tan chiquito. A mi padre le gustaba el licor, le gustaba la parranda, y éramos de la Iglesia Católica. Pero él decía que era creyente de la Iglesia Católica, pero tomaba licor, le gustaba la parranda, le gustaba la pelea, y bueno que era papá para la pelea. Se enfrentaba con 3 y 4 y siempre les ganaba. Pero llegaba a la casa borracho, a maltratar a mamá, a empujarla, a gritarla, a decirle tantas cosas. Y mis hermanos mayores empezaban a protegiar con él. Y los pequeñitos nos escondíamos de miedo al león que llegaba a la casa de nuestro padre. Y un día nos invitaron a una linda iglesia como esta. Iglesia Pentecostal Unida. En el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Y aquel día llegamos y había un trío cantando, pero no eran las guitarras bonitas, ni eran las ropas, ni eran ellos, era la unción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y estaba cantando este himno. Hay una ciudad económicos, tenía una carga de más de 1 tonelada en su espalda.
Y cuando el predicador invitó, él tomó a mi mamá de la mano y los dos pasaron adelante y se entregaron a Jesucristo. Allí estaba aquel grandulón, mi padre llorando y llorando, y yo me acerqué, yo tenía 6 añitos y yo lo miraba y decía, si es tan macho, ¿por qué llora? Porque siempre cantaba una canción que decía, dice que los hombres no deben llorar. Pero sabe una cosa, Jesucristo estaba amasando ese corazón rebelde por un corazón conforme a su voluntad, ¡aleluya! Y al poder lo estaba molestando, gloria al Señor. Mi hijo de mi papá, de Guillermo Devia, un paso útil para su honra y su gloria, porque con los días, papá, no volvió a tomar licor, no volvió a maltratar a mamá, no volvió a pelear, y con su guitarra que le cantaba al mundo, empezó a, con su guitarra a cantarle himnos al Señor. Se volvió el mejor padre con nosotros, un tremendo cristiano, y ese es Dios que cambió mi papá, hoy se encuentra aquí, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque su obra no termina en el sitio, ganando almas, sigue redimiendo corazones para su reino. Por eso cantamos este himno con Wilmer que dice, si me preguntan que quién cambió mi vida, les diré que fue Jesús. Gracias.
y no nos arrepentimos. Nos han hecho grandes ofertas de grandes casas disqueras para cantar música mundana, pero nosotros hemos escogido a quien se nos diga. Esa es la diferencia. ¿Y tu nombre es? ¿Y tu nombre es? ¿Dónde están los 34 de Chacón? Thank you.
estaba más chico y me preguntaba, pero ¿por qué? Es que ahorita, yo me casé con mi esposa y en ese tiempo mi suegro, yo no sabía que iba a ser mi suegro. Pero yo tenía como unos 12 añitos y él era el cristiano más fiel de la iglesia, que ayudaba, que le cagaba los micrófonos, le cagaba el púlpito, hizo tantas cosas, le cagó las cortinas de la iglesia, y de pronto le cayó una enfermedad, diabetes 2, y él cayó a la cama, y prácticamente yo un día fui a visitarlo con mamá, y allí estaba en su cama, en su lecho de muerte, y decía, Señor, te alabo, Señor, te glorifico, Señor, te adoro, Señor. Y yo de niño decía, pero ¿por qué? Si están viendo, ¿por qué ahora? Yo no entendía. Murió prácticamente como los 4 meses, y mi padre, mi esposa, que estaba más niña todavía, que decía, aleluya, Señor, ya voy, Señor, rumbo a tu presencia, Señor, te alabo, te glorifico, te alabo, Señor. Y le decía a tus hijos, tienes que trasfieres al Señor, tienes que trasfieres al Señor. Y murió plácidamente, durmió plácidamente el Señor, porque fue un hombre fiel. Amén. Y ahorita entiendo que las pruebas nos afinan. Así es, hermano. Amén. Cuando Sadrán deseaba el enemigo, estaban al frente del horno de fuego, jamás dudaron de la presencia del Señor en su vida y del poder de Dios. Y Nabucodonosor mandó a amarrarlos, les amarraron bien fuerte, pies y manos, y los tírenlos allá, calienten el horno 7 veces más. Y los tiraron allá, y de pronto el rey Nabucodonosor mira, y está mirando y dice, oye, ¿qué pasa aquí? Yo tenía 3, aventé 3 y 2, y hay 4, el 4 tiene figura celestial. Era Jesucristo que estaba aquí moviéndose con ellos, aleluya. Satanás estaba vendiendo, no estaban allá rinconados en el horno de fuego, llorando. No, estaban paseando, dice la Biblia, estaban glorificando al Señor. Tú eres santo, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, tú eres lindo. Tu poder, Señor, nos sacará de aquí, aleluya. Por la fe, cuando miran a Jesucristo allí a su lado, gloria al Señor. Y dice la Biblia que salieron de allí y ni un pelo se quemó, ni su ropa se quemó. Pero sus ligaduras se quemaron y salieron libres. ¡Aleluya! Hermano, se nos pasó la prueba, salimos libres y Jesucristo glorificado. ¡Gloria a Dios! Ese es el motivo de la prueba. Salimos libres y Dios se glorifica en nuestras vidas, salimos victoriosos, aleluya. Por eso cantamos este corito colombiano que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, aleluya. Amén. Y me gusta que salimos de la torre allí con la bandera glorificando a Dios, animando. Ahorita también lo va a hacer, gloria al Señor. Dice este coro, si tuvieras fe, a ver, ¿qué tal le dices a tu compañero que está a tu lado? Dice que esta montaña se moverá. Esta montaña se moverá. ¿Qué tal le dices? Piense que esa montaña se tiene que mover. ¡Gloria a Dios! Tú me digas.
todos los hombres, debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Y en ese nombre también hay sanidad. Y en ese nombre hay liberación en la vida. Gloria a Dios, porque no cambia, Señor, en este día. Gloria. Yo siento la presencia de Dios en el día. Sentimos la presencia de Dios como se pasea para ti. Yo no puedo imaginar porque hay hermanos que no están alabando. Gloria a Dios, aleluya. Sentimos la presencia de Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Si tú quieres, hermano, que en tu vida haya milagros, que dicho, que haya cosas grandes, que pase en Jesucristo. Tenemos que movernos, el poder en el Espíritu Santo y el poder de la fe, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Hermano, dijo David, dijo el rey Saúl, búsqueme a alguien que toque bien. Y si dijo, búsqueme a alguien que toque bien, era porque sabía que en el reino también había personas que tocaban mal. Búsqueme a alguien que toque bien. Y sus siervos se miraron y se rascaron la cabeza y dijeron, bueno, ¿a quién buscamos? Tremendo problema nos puso el rey. Se imaginaron ellos yendo por allá por todas las veredas y ciudades buscando a alguien que tocara bien. Por todas las aldeas. ¿Pero qué pasaba? Lo que pasaba es que el rey Saúl le había venido de parte de Dios un espíritu para que lo atormentara por su desobediencia y por su rebeldía. De modo que le dijeron al rebelde, así como muchas veces nos dicen a nosotros, hermanos, le está cayendo el pelo, busque alguna cosa buena. Dicen que la sal es buena. Y al rey le dijeron, ¿saben una cosa? Rey, si tú buscas a alguien que toque el arpa bien bonito, ese espíritu malo se va a ir. Y así fue. De modo que sus siervos se miraron, pero uno allí conocía a David. Seguramente era vecino de él, pero lo conocía muy bien porque dijo, ¡rey! Yo conozco a uno. Y yo creo que el rey le dijo, y dime cómo es él. Rey, te diré primeramente, te lo voy a nombrar en 7 cualidades. Y aquel siervo inspirado por el Espíritu Santo acomodó las cosas de una manera tremenda. Pero empezó con uno y dijo, rey, primeramente te diré que toca bien. Segundo, que es valiente. Tercero, es vigoroso. Cuarto, es prudente. Quinto, es varón de guerra. Sexto, es esforzado. Y séptimo, Dios está con él. Oiga, el número 7, el número de perfección, Dios está con él. Cuán importante es que Dios esté con nosotros, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Oiga, y el rey dijo, bueno, me está nombrando un mega hombre, prudente, necesito un hombre prudente, valiente, para que pelee, y toca bien, para que toque el arpa y este espíritu se me vaya. Llámenlo. Trajeron a David y el rey se quedó mirándolo. Y lo que no sabía él era que aquel hombre ya estaba ungido por Samuel, por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y el rey se quedó mirando, yo creo, y le digo, bueno, dice que tocas bien. Y David dijo, eso dicen por aquí. Siéntate. Se sentó David allá con su arpa y el rey se sentó con aquel espíritu malo que lo estaba atormentando, depresión, quién sabe qué tendría, pero algo era muy malo porque vivía muy mal el rey. El rey Saúl se sentó y David tomó su arpa y empezó a tocar. Muchas veces le digo a Samuel, dile a tu Dios, dile a tu Dios.
Pero aquel día que tocó la vida, el espíritu humano se apartó simplemente. Y yo pienso, ¿cuántas veces David tuvo que decir, pero por qué me llaman tanto? ¿Por qué el rey no se alivia? Y volvía David con su arpa. Y el espíritu humano se iba, se apartaba, pero regresaba, porque Saúl no se arrepentía. Hermano, yo digo una cosa, hay iglesias, no aquí, sino en Colombia, donde llega el tío, el dúo, el mejor solista, el mejor grupo de alabanza, el mejor predicador, y están los hermanos allí, y entran por las puertas de la iglesia tan comúnmente, y no lo hacen como dijo el salmista David, entra por sus puertas con acción de gracias por sus actos de alabanza, a la boca del espíritu hombre, porque Jehová es nuestro y para siempre es tu misericordia, aleluya. Muy extraños y están tan desconectados en el culto y pueden tocar el arpa, el requinto, la guitarra, el piano, la guitarra y salen igualitos de como entraron. Oiga. Pero hermanos, sale una cosa tremenda. David, la diferencia de David con Saúl es que, ¿por qué Saúl no se arrepentía por su rebelión? Fue un hombre rebelde y murió rebelde. Pero David tenía algo tan lindo, tan hermoso. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que sabía humillar ante la presencia de Dios, y ese era el secreto de lo que Dios amaba de David, que él sabía humillar, que él sabía entregar, él sabía decir, Señor, por favor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, todas mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Esa es una cosa tremenda. Después de que tengo con Bersabé, yo me lo imagino, en su palacio allá, vestido de silicio con sus ropas arrancadas, llorando y gritando, diciendo, Señor, ten piedad de mí, Señor, te he fallado. Y más adelante lo dice, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Prácticamente le decía al Señor, hazme de nuevo, Señor, no quiero este cuerpo pecador, hazme de nuevo, Señor, porque te fallé. Pero la diferencia de Saúl es que se fue a consultar la bruja, los adivinos, y no acudió a los pies de Jesucristo, no acudió allí, a los pies de la cruz. Hay de aquellos hermanos que se van por allá, a hablar con el brujo, con la bruja, por el internet buscando el horóscopo. Hermano, aquellos hermanos que aún tienen un lado oscuro, que no se han dejado iluminar por el Espíritu Santo. Aleluya. Un lado oscuro que ni aún el pastor conoce, ni su esposa conoce. Pero dan una cosa, hermano. Aquí está en esta mañana el Espíritu Santo, gloria a Dios. Permita que el Espíritu Santo ilumine este lado oscuro que de aún se oporta con nombre y sus hijos conocen y está deteniendo la bendición de Dios en su vida, gloria al Señor. Pero usted pregunta, ¿por qué le fui inundado con los piles? ¿Por qué la tarjeta de crédito? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué? Porque en su corazón hay algo que usted no sabe. Y dijo, la Biblia de los pecados que me son ocultos, gloria al Señor. Esta mañana permite que el Espíritu Santo le ilumine este lado oscuro y la corriente de la bendición de Dios caiga sobre su vida en esta mañana. Amén. Aleluya. Yo siento en esta mañana algo muy especial, gloria a Dios. En Colombia, un pastor que nos administró por mucho tiempo, yo estaba muy niño, contaba que cuando él no era pastor, él era el inspector de la localidad, de la ciudad, de la aldea. Y un día resulta que el agua no llegaba al agua al pueblo. Se estancaba el agua y la gente no tenía agua ni para bañarse ni para alimentarse. Y la gente ya estaba prácticamente con sed, con hambre. Y aquel pastor que en aquel tiempo era inspector de policía subió allá a la montaña con 4 policías y subió y dijo, ¿pero qué será que está deteniendo que el manantial no llega a mi pueblo? Y encontró arriba una vaca muerta que estaba tapando el manantial. Y atravesar aquí, podrida, aquella vaca podrida, está impidiendo que el agua se regaba por aquí y por allá, y no podía seguir su caudal hacia el pueblito. De modo que agarraron palos y varas y alejaron aquella vaca podrida, y la fuente de agua siguió y llegó al pueblo y mucha gente sació su sed. Hay una vaca muerta en su vida. ¿Qué está deteniendo la bendición en su vida? Hermanos, en este tiempo que la tecnología está creciendo tanto, hermanos, muchos hermanos se han metido.
metidos en la tecnología y están abarcados allí, están metidos enredados con esa maraña. El Facebook, hermano, muy peligroso. ¿Cuántos hogares se han perdido por el Facebook? La esposa durmiendo y el esposo sentado en la computadora allí mirando cuántas cosas está mirando. No sabemos, pero ¿sabes una cosa tremenda? El Espíritu Santo sí sabe. O la esposa con su rato mirando allí, mirando qué está pasando. Y allá perdido con su computadora jugando en el Xbox. Y allá María, la niña María con su iPhone, con sus audífonos, ¿qué está escuchando? No sabemos, pero el Espíritu Santo sí. ¡Gloria a Dios! El diablo que antes imaginaba que estaba una cajita de fósforos allí con cachitos, con cola rojito. No, él también tiene el Facebook. Él está mirando y diciendo, mira la hermana que me pone la ofrenda, está metiendo el Facebook y está hablando con el novio que tenía 17 años. Allí está el hermano Juan, hablando con la novia de hace 10 años. Wow. Y el transmisor David dijo, Jehová sacará mis pies de la red. Y él ni siquiera se imaginaba que existía un Facebook, que existiría. Lo digo por la red del rey Saúl, que le tendría que estar hablando por sus enemigos. Pero hoy digo en el nombre de Jesucristo, que Jesucristo sacará nuestras pies de la red, los hermanos que están metidos en el Facebook, que están dándole un mal uso. Escuchad una cosa, hermano, aún aquí en las tablas que el diablo está utilizando contra usted utiliza la para la gloria del Señor, ¡aleluya! Hay personas que están colocando textos, yo no lo protejo con mi hermano. Predico el evangelio a través del Facebook. ¿Sabe una cosa? Aquellas armas de Satanás se vuelven contra él, gloria al Señor. ¡Aleluya! Una hermana allá en un Brasil, una hermana que estaba prácticamente en la miseria, pero había sido una hermana muy rica, tenía mucha riqueza, pero cayó en la miseria y en la bancarrota y se quedó sin qué comer. De modo que los hermanos de toda aquella ciudad de Brasil, en aquella ciudad, no sé cuál ciudad era, estaban poniéndose de acuerdo con la emisora. Vamos a ayudar a la hermana ahora, que esta hermana cayó en la miseria, vamos a ayudarle. Y los hermanos llevaban comida, llevaban arroz, llevaban carne, frijoles, y llenaron la despensa a aquella hermana. Pero una secta satánica que conocía también a aquella hermana y la odiaba, no se querían quedar atrás tampoco. De modo que dijeron, vamos a avergonzarla. Y recogieron una troca, la llenaron con todo lo que pudieron de los mejores alimentos y mandó a dos líderes satánicos. Dijo, vayan donde aquella señora y entreguen esto. Y cuando ella pregunte, que quién envió, díganle, Satanás te envió para que ella se avergüence. Para que ella piense que se dé cuenta que no solamente Dios provee, sino también Satanás. De modo que llegaron a la cárcel de la hermana Borca. Y la mano de su cuarto, y cuando vio aquella troca llena de comida, dijo, gloria al Señor, Dios provee. ¡Bajen todo! Bajaron el arroz, bajaron los frijoles, la carne, bajaron todo aquello, se demoraron mucho tiempo bajando todos aquellos alimentos. Y la hermana no preguntaba, sino que solamente glorificaba al Señor, ¡gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Oiga, ¿sabe qué pasó? Que los hombres se cansaron de esperar y dijeron, pero le decían uno al otro, pero no han preguntado quién ha mandado, ¿qué hacemos? Y entonces dijo uno al otro, decirle a vos, decirle, preguntarle. Oiga, Señor, ¿usted no va a preguntar quién envió esto? No, Señor, no voy a preguntar porque cuando Dios envía, cuando Dios bendice, hasta allá lo obedece, ¡aleluya! El Facebook, que el Twitter, que todas aquellas cosas de valor en la familia, por favor, al servicio de Dios. Pero no dejemos que Satanás nos maneje, porque nosotros estamos en las manos de Jesucristo. Estamos en el barco de la mano de Dios. Por eso nosotros le queremos a Dios. Le queremos a Él. Y que tenemos esta ida para despedirnos ya, se le está viendo el tema que dice, Señor, yo creo en ti. Yo quiero invitarlo, si quieres pasar esta mañana, aquí está el pastor. Y los diáconos van a hablar con usted. Hagamos un pacto de fe con Dios. El altar está abierto. Pase adelante. En esta mañana, hermanos, permita que Dios bendiga su vida mucho más. Hágalo para arrepentimiento, hágalo para agradecimiento, pero hágalo en esta mañana. Gloria al Señor. Desde que escucha este himno, Señor, yo creo en ti.